Good afternoon, buenos tardes. I want to welcome everyone to hearing number 11 of the 189th period of sessions. And the title of this hearing is Human Rights of Persons Deprived of Liberty in Dominican Republic. This hearing will take 1 hour and 30 minutes, and we are going to distribute the time in the following way. 20 minutes for civil society, 20 minutes for the state, 20 minutes for the commission for its comments. We may not take all 20 minutes, but there it is. And then we have additional 12 minutes for civil society and for the states. And then we have the closure. So I want to also recognize Madam Ambassador and the representatives of the state and the representatives of civil society. And I'm sure you all will join me in commemorating that this is our 65th year of existence. We're in the 65th year of the life of the Inter-American Commission of Human Rights, and we're commemorating it for the entire year. It's been 65 years of defending and promoting human rights, standing up for the American Convention on Human Rights and the Democratic Charter. And we have quite a history of achievement, and if you all will allow me to give some statistics on that achievement as we celebrate. Since 1959, we have had over 100 on-site visits. I feel sure it must be more than 100, Maria Claudia. We've granted over 1,000 precautionary measures. We have prepared more than 750 merit reports, 220 friendly settlements, and we have referred 377 cases to the Inter-American Court on Human Rights. All of this work we do with the victims as the central focus of our work and our priority, but we also prioritize, of course, as we must, state accountability and supporting states through our technical advisory services to meet their regional and international human rights obligations. So I hope you join me in commemorating the 65th year of the Commission. I just want to say something about accessibility, and we are also with audience online and participants online. So to ensure that our hearing is inclusive as we can make it, we ask that all participants, before you start your presentation, please state your name, your position, and your organization. And indeed, any time you take the floor, and including us, commissioners, because I think we are not doing it, please repeat your name so that those who are online know who's talking, and particularly the visually impaired can identify the speakers. For those who are online with us, we want to remind you that Zoom subtitles are available to you. You just have to turn it on your computer, and also choose the display size. You may want bigger, larger, or smaller font. And I also want to alert anyone who's watching us virtually that you can access this hearing not only through the Zoom, but also through the Facebook, the Commission's Facebook page, and also it's been live streamed on YouTube. So various ways to follow us. So with that, I want to turn over to civil society and tell you that you have 20 minutes to make a presentation. The clock is on the screen, as you can see, and we ask you to please pay attention to the clock and to self-monitor. I would not want to have to interrupt you in the middle of your sentence. So over to you. Thank you very much and welcome. Muchas gracias, honorable presidenta, distinguidos comisionados en representación del y la representación del Estado. Mi nombre es Juan Miguel Rondón, conjuntamente con mis colegas Fernando Antonio de Jesús y Belkis Valdés y el doctor Manuel María Mercedes, presidente de nuestra institución, nos dirigimos ante ustedes en nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana. Agradecemos el otorgamiento de esta audiencia temática sobre los derechos humanos de la persona privada de libertad, la cual tiene por objetivo suministrar información vital sobre la situación inhumana en que viven los privados de libertad en nuestro país. En la República Dominicana, desde la dictadura de Trujillo hasta la actualidad, el sistema penitenciario presenta constantes violaciones de derechos humanos de la persona privada de libertad, siendo recurrente las denuncias de corrupción, tortura, hacinamiento, medidas cautelares extremas que se convierten en penas anticipadas,
falta de acceso a la salud y a la educación. El sistema penitenciario nacional cohabitan dos sistemas de gestión que, aunque se esperaba que con la implementación de la ley 113-21, que crea el sistema penitenciario correccional en el país, se implementaría un único modelo. Pero muy por el contrario, a la fecha de hoy, el proceso de transformación e implementación de los modelos se encuentra estancado. Actualmente existen 7 centros que están terminados en un 80%. Estos son Salcedo, Elías Piña, Barahona, la ampliación de la Fe y Hombres, San Pedro de Macorís y Las Parras. Pero no se terminan. En la actualidad, en los tres momentos, existen 46 centros de privación de libertad distribuidos en las 32 provincias en que se divide nuestro país, con capacidad para 12.000 internos, mientras que en la actualidad existen 26.000 aproximadamente privados de libertad, los cuales el 80% son preventivos y unos 1.825 son extranjeros, en su mayoría haitianos. De esos 26.000 internos, aproximadamente 10.000 se encuentran en el nuevo modelo y los restantes 16.000 en el sistema tradicional. En los centros de privación de libertad, CPL, los derechos de las personas allí se encuentran, son vulnerados por falta de espacio, la mala alimentación, la poca atención médica, la no provisión de medicamentos, el acceso casi nulo al agua potable, falta de higiene y el hacinamiento, lo cual pone en riesgo la vida y la dignidad de las personas. En la actualidad, el sistema penitenciario nacional colapsó totalmente, pues el gobierno ha demostrado falta de interés político para realizar la anhelada reforma penitenciaria. Las condiciones de reclusión generan un daño que se convierte en una violación inaceptable de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El modelo tradicional está concebido como un mercado donde todo se vende. Ron, drogas, armas, en fin, todo se vende y todo se compra, hasta la vida humana. Se puede decir, sin miedo a exagerar, que es un cementerio de hombres vivos. Pasamos a nuestro compañero Fernando Antonio de la Cruz. Señor Fernando, tiene el micrófono apagado, si puede encenderlo. ¿Me escucha? Sí. Ahora sí lo escuchamos. Un placer. Fernando Antonio Abreu de Jesús, de este lado. El hacinamiento, a decir del director de la Defensa Pública, licenciado Rodolfo Valentín, dijo que la penitenciaría La Victoria es un desastre y que área tiene un hacinamiento de un 300%. Esta situación no es exclusiva de este centro de privación de libertad, sino que es una constante en todos los centros del sistema tradicional. Este es el centro de privación de libertad más grande de la República Dominicana. Tiene una población estimada de 7.608 reos, cuando la capacidad del centro es de 2.000. Además cuenta con 3.925 de sus internos que son preventivos y 3.683 condenados. Estos altos niveles de hacinamiento promueven la no reinserción social de las personas privadas de libertad. Pues Estado no implementa una segregación entre condenados y preventivos, lo que se convierte en una universidad del crimen. En el 15 de Asua, que es uno de nuestros más grandes centros penitenciarios, tiene una capacidad para albergar solo 102 internos, pero tiene una población penitenciaria de 410, de los cuales 283 son preventivos
y 127 condenados. San Juan, a pesar de que tiene una 400 internos, alberga 700 privados de libertad, de los cuales 452 son preventivos y 248 son condenados. En el Ceibo, a pesar de que tiene una capacidad de 248 internos, a la fecha tiene cuatro veces su capacidad. Hay quienes duermen en los pasillos de lo que se le denominan rana, que por no tener recursos para costear sus espacios, alberga un privado de libertad, de los cuales 721 son preventivos y 220 son condenados. En Cotuí, cada una de las provincias que le estoy mencionando, o cada uno de los puntos que le estoy mencionando, son en donde están cada uno de nuestros centros penitenciarios. Cotuí pertenece al sistema tradicional, construido para una capacidad de 262 personas. Sin embargo, actualmente cuenta con 769 privados de libertad, de los cuales 542 son y 224 condenados. Barahona, el Centro de Privacidad y Libertad de Barahona se encuentra en una sobrepoblación que excede su capacidad, de las cuales 214 privados de libertad, pero tiene albergado 660, de los cuales 431 son preventivos y 229 condenados. Hacen falta camas, colchones, espacio, medicamento, asistencia real. Varias personas duermen también en los pasillos. ¿Por qué? Porque son negociados lo que son los espacios. En Baní, el penal de Baní Hombre fue concebido originalmente hace ya varias décadas como una cárcel preventiva con capacidad para 150 internos, pero hoy alberga a más de 1.300 reclusos en condiciones de hacinamiento. Allí pudimos comprobar internos que contienen 8 meses de celda de castigo. Entonces, eso hay que buscarle una solución, porque están viviendo de una manera deplorable, viviendo en los pasillos. Cuando usted llega a ver a esas personas durmiendo como si fuesen en zapateras, donde no hay espacio ni siquiera para sentarse, y tienen que pasarse el día entero en el patio hasta la hora de dormir. En cuanto a situación de salud, pasamos a Abel Visual. Feliz tarde. Juan Miguel Rondón, de nuevo. Buenas tardes, desde República Dominicana. La situación de salud en los centros de privación de libertad es grave. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sigue. Bien. ¿Qué? Situación de salud. La situación de salud en los centros de privación de libertad. Si pueden cerrar su cámara, que no la vemos. Ok. Perfecto, disculpe. Gracias. La situación de salud en los centros de privación de libertad es grave. Según un estudio reciente del Defensor del Pueblo, el 34% de la población penitenciaria están enfermos y el 20% padece de algún trastorno mental. Las condiciones de insalubridad son incompatibles con las reglas mínimas del tratamiento penitenciario. La falta de atención adecuada psicológica e inasistencia de atención psiquiátrica. Además, este mismo informe indica que alrededor de 450 internos padecen de tuberculosis y las prácticas sexuales, sin protección, o sea, sin condón, es común entre los internos, a pesar de que más de 200 personas viven con el VIH en el centro del país, los cuales no reciben medicamentos ni retrovirales. No existen programas de medicamentos gratuitos
También las mujeres privadas de libertad se encuentran distribuidas en 10 recintos, estando el 70% de ellas en Najayo y Santiago. Pero existen centros mixtos, Nagua, Samaná, Salcedo y Montecristi, donde cohabitan hombres y mujeres privadas de libertad, que solo lo dividen una puerta de ambos pabellones. Aunque las mujeres constituyen una minoría, las condiciones en las que viven las internas son similares a las de los hombres, donde prevalece la asignación, aunque en menor medida. Existen infraestructuras inadecuadas, falta de cama, pocas atenciones médicas y ginecológicas y la escasez de agua. Además, en el sistema penitenciario no provee de insumos de higienes menstruales. Otra situación a resaltar es que las visitas conyugales en algunos recintos, las mujeres, son limitadas o prohibidas, la que provoca a muchas roturas matrimoniales. Ustedes tienen en sus manos unas imágenes donde nos muestran la manera inadecuada en la que se manejan cada una de estas privadas de libertad. En la primera foto tenemos un cuartico, por decirlo así, donde se asean, se bañan más de 30 personas. Más para abajo tenemos también la de un inodoro, donde también son utilizadas por las mismas 30 personas. En la otra página tenemos la celda, donde viven las reclusas, la privada de libertad, donde tenemos camarote, que cada una tiene tres niveles, o sea que la manera en la que duermen también son precarias. Esta es el área de lavado o cocina. En la última foto tenemos también el área de recreamiento. Esta área donde ellas supuestamente se recrean, y la misma área que usan para lavar sus pertenencias. Hasta aquí mi participación con ustedes, Juan Miguel Rondón. El 40% de los 26,000 privados de libertad del país están presos por delitos menores, los cuales se le han podido ir a variar la medida de coerción impuesta de manera provisional a otra menos gravosa que no sea la prisión preventiva. Los recintos no cumplen con las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas de prisión de personas privadas de libertad, es decir, las reglas de Kioto. A pesar de que existe el decreto 456-2020 que del presidente de la República actual, el cual ordenaba la culminación de la reforma penitenciaria, esta ha quedado como letra muerta. La ley 113-21 no sigue siendo aplicada en su justa dimensión, y ni siquiera su reglamento ha sido puesto en funcionamiento. Las actuales autoridades no han construido ni una celda para cubrir el déficit de 16,000 espacios necesarios para albergar el gran hacinamiento en el país. Hemos detectado también que más de 405 internos en todo el país tienen órdenes de libertad, pero siguen tras las rejas, solo por trámites burocráticos. Y además, 2,000 de estos privados de libertad son por multas o por garantías económicas, que van desde 3,000 hasta 20,000 pesos, equivalente a unos $30 estadounidenses. Las deplorables condiciones de detención constituye un verdadero riesgo para la vida e integridad de las personas y constituye, per se, un trato inhumano y cruel y además degradante. Por último, mediante reiteradas y constantes testimonios, hemos recibido informaciones sobre malos tratos, torturas en los centros penitenciarios del país por parte de los custodios.
Son múltiples las ocasiones en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido condenas ante cualquier forma de tortura, malos tratos contra las personas privadas de libertad, especialmente porque estas personas se encuentran en estado de indefensión respecto a los agentes estatales. Pasamos a nuestro presidente con los petitorios. Bueno, finalmente, honorable comisionado, entonces queremos plantear lo que nosotros le hemos estado proponiendo al Estado Dominicano y que no ha habido forma de que nos escuchen, pero como lo decimos en República Dominicana, aquí hay una alta delegación del Estado en la que nos están escuchando y vamos a ver qué se sale siempre en el ánimo positivo de lo ideal a lo posible. En esas atribuciones, lo primero que a través de ustedes queremos plantear, primero que se hace urgente el que una alta delegación pueda visitar a la República Dominicana en una visita in loco para que pueda comprobar todos estos elementos que no solamente se van a quedar en lo que nosotros hemos denunciado, en lo que en el Estado pueda poner como primer elemento. Como segundo elemento, estamos proponiéndole al Estado, dominicano, que se realice un indulto. Todos y todas sabemos que el indulto es una figura universal, pero en la República Dominicana se ha eliminado. Y entonces estamos proponiendo que el Estado Dominicano, tal y como lo establece la Constitución, los pactos y convenios internacionales, pueda indultar sobre todo aquella cantidad de personas que están enfermos, están con enfermedades terminales. Y tenemos una alta población de mayores de 60 años, que a pesar que la Constitución plantea el mecanismo para ponerlo en libertad, y no es posible que a través de esa figura del indulto se puedan hacer. Allá se está hablando desde la Defensoría del Pueblo y de los Derechos Humanos la necesidad de una ley, pero es innecesario porque la Constitución de la República, en día como el de ayer, 27 de febrero, puede perfectamente hacer los indultos y puede contribuir a esa situación. De esa misma manera, honorable comisionado, estamos planteando una situación de injusticia que se da en los centros penitenciarios. ¿Qué resulta? Como decía el distinguido colega, hay dos sistemas en un solo sistema, cosa que solamente se da en República Dominicana. Entonces, hay algunos centros, y lo saben los distinguidos representantes del Estado, de que entonces en los centros, en lo que llamamos CCR, que son los centros de nuevo modelo, entonces ahí existen las celdas conyugales. En el viejo modelo, que todavía, como le llamamos, o CPL, conforme a la nueva ley, que todavía en algunos, y aquí aprovecho que está su director general de prisiones, todavía dice cárcel, cuando ya es un término que ha sido abolido por todos los elementos que aquí conocemos. Entonces estamos planteando que en esos centros también se habiliten celdas para que la privada de libertad entonces puedan tener, o los privados de libertad puedan tener acceso a las relaciones sexuales. También estamos proponiendo la urgente necesidad de que, las autoridades dominicanas en el aspecto judicial, en el aspecto legislativo y en el aspecto administrativo se tomen medidas para contribuir a erradicar esa mala práctica como es el hacinamiento, que como consecuencia a la medida que toman los jueces, entonces no toman en consideración los elementos que son ya casi figura universal como es la excepcionalidad, la legalidad, la proporcionalidad y la necesidad. Está un poquito rápido porque ya sabemos que el tiempo nos está agotando, pero vamos casi finalizando. También estamos proponiendo de que ahora mismo las autoridades salientes dejaron a estas autoridades entrantes 7 centros de privación de libertad y sin embargo en casi 4 años no se ha construido, un solo se ha terminado y todos estos centros están por encima de un 80% y el director y los que acompañan aquí lo saben y no ha habido fórmula. Como resultado de esta audiencia temática, ahora el presidente anunció que iba a hacer una inversión en el caso de La Parra, que es lo que va a contribuir al mayor centro penitenciario, de que se gastaban 3 mil millones de pesos y que por esa situación, cuando el Estado en otras situaciones exhibe grandes cantidades de recursos económicos, tal y como lo hizo en su discurso del día de ayer. Entonces estamos proponiendo, si se terminan esos siete centros de privación de libertad, entonces estaríamos dándole un duro golpe al hacinamiento, porque estos 7 centros de libertad no van a promover espacio para 10 mil. De esos 10 mil, entonces nos quedarían 14. Si se aplica el indulto más otra medida, entonces nosotros el hacinamiento quizás no estuviéramos aquí hoy sentados en esta honorable comisión y ante este honorable comisionado. También
estamos planteando un elemento de fondo, que en lo que eso se resuelve, hemos proporcionado que debe sacarse la policía de los centros penitenciarios. ¿Qué resulta? Allá hay tres niveles de seguridad. Uno lo tiene los centros que hemos contribuido, que se le llaman los vigilantes de tratamiento penitenciario. Muy bien, una labor extraordinaria y una buena práctica en la que nosotros reconocemos. Pero ¿qué resulta? Que hay una parte de los centros que están bajo la guardia. Y ahí ni el director, y lo sabe mi distinguido y colega y amigo, ni el director manda en esos centros. A veces se le ha impedido a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados su entrada. Y aún interviniendo el distinguido director del sistema penitenciario, lo han dejado entrar. Pero hay otro sistema que es peor, que son los que están bajo la custodia policial. Ahí ni hablar, y que por razones de tiempo no podemos detallar. Entonces estamos planteando la eliminación de esos centros y que en consecuencia pasen a aún nosotros conociendo las dificultades del sistema penitenciario, al igual que estamos planteando, lo dijo ahí, sigo ahí, entonces esa eliminación. Estamos planteando también que el Estado... I'm sorry, I will have to interrupt you. Okay, thank you. You, cuatro, you have another time. You have more minutes in the future. Perfecto. Thank you very much. Gracias. And I know, Ambassador, I turn over to you and the representatives of the state. Buenas tardes, señora presidenta, señores comisionados, señora secretaria ejecutiva adjunta, señores peticionarios. En esta audiencia me acompaña una delegación de alto nivel compuesta por representantes de la Procuraduría General de la República, de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales y del Poder Judicial de la República Dominicana para dar respuesta a la convocatoria de esta audiencia. El Estado dominicano es un firme defensor de los derechos humanos y ha dado muestras a todo nivel del alto compromiso, no solo con los derechos humanos, sino también con la democracia. Nuestro presidente Luis Abinader y su gobierno tienen la firme convicción de que la democracia es el sistema político que mejor garantiza la dignidad, el bienestar y la felicidad de las personas, y que solo es posible sostenerla si se profundiza y se amplía. Además, creemos fervientemente en el principio de igualdad y no discriminación como pilar fundamental de la dignidad humana, un principio que constituye el eje central de nuestra Constitución. En ese sentido, nos esforzamos constantemente para garantizar su pleno cumplimiento. En relación con la situación penitenciaria, es importante destacar que hemos implementado importantes reformas legislativas, como la Ley 113-21, que regula el sistema penitenciario y correccional en nuestro país. Esta ley, junto con nuestra visión de cambio de paradigma en la gestión penitenciaria, está orientada hacia el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Con el objetivo de mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad y con la firme voluntad política del gobierno, se trabaja de manera progresiva en la reestructuración de nuestras instalaciones penitenciarias, creando nuevos centros de rehabilitación penitenciaria que cumplen con los estándares internacionales recomendados por las Naciones Unidas. Además, se han emprendido proyectos de remodelación, ampliación y construcción de infraestructuras de este tipo en todo el país. Vale destacar que estamos conscientes de los desafíos que enfrentamos, especialmente en lo que respecta al hacinamiento en algunos de nuestros centros penitenciarios. Sin embargo, quiero asegurarles que estamos tomando medidas concretas para abordar esta problemática, incluyendo la implementación de programas de educación, salud, trabajo y recreación destinados a promover la reinserción social de las personas privadas de libertad. En el ámbito de la salud, hemos fortalecido la atención médica dentro de los centros penitenciarios, garantizando el acceso a servicios médicos especializados y medicamentos para aquellos que lo necesitan. Asimismo, hemos puesto en marcha programas de educación y capacitación laboral con el fin de brindar oportunidades de desarrollo personal y profesional a las personas privadas de libertad.
En cuanto al acceso a la justicia, hemos implementado medidas para agilizar los procesos judiciales y garantizar el debido proceso para todas las personas, incluyendo aquellas en situación de detención preventiva. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Poder Judicial para mejorar la eficiencia y la transparencia de nuestro sistema de justicia penal. En resumen, señora presidenta, la República Dominicana está comprometida con la protección y promoción de los derechos de todas las personas, incluyendo aquellas en situación de privación de libertad, por lo que estamos trabajando arduamente para mejorar las condiciones en los centros penitenciarios. Agradecemos la atención prestada a este importante asunto. Señora presidenta, a los fines de dar claridad a los planteamientos de los peticionarios, me permito dar la palabra en este momento al director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el doctor Roberto Hernández. Muchas gracias, señora embajadora. Saludos a los distinguidos comisionados y con ustedes a todos los presentes en esta audiencia temática. Nos place estar aquí para poder expresar y poder explicar la realidad penitenciaria de República Dominicana en este momento. Paso a decir que el Estado Dominicano ha expresado con hechos y resultados su intención y decisión de resolver con lo que ha sido una deuda de décadas del Estado Dominicano con el sistema penitenciario. Y se es evidenciado por el decreto 456-20, en donde el objetivo fundamental es apoyo como prioridad de la conclusión de la reforma, con el objetivo de contribuir a la seguridad ciudadana y a la disminución de la criminalidad y el respeto a la dignidad de las personas en conflicto con la ley penal. Nos estamos apoyando en videos que han sido cobertura de los medios de prensa de República Dominicana que muestran las evidencias de lo que más adelante y que hemos dicho. Queremos expresar esa decisión de apertura, de poder tener transparencia en las diferentes acciones que el Estado Dominicano en esta gestión ha podido demostrar, y lo hemos hecho con la apertura de dos de sendas oficinas de Derechos Humanos Independientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a solicitud nuestra, en los dos centros oprobiosos y emblemáticos que datan desde la dictadura, La Victoria y el 15 de Azua, que anteriormente mencionaron. Queremos destacar que en el año 2020, en los centros penitenciarios, había una población de 27.198 personas adultas. A la fecha, al corte 2023 de diciembre, tenemos 25.686 personas privadas de libertad, habiendo una disminución neta de unos cerca de 1.600 personas privadas de libertad. Uno de los países de Latinoamérica que ha visto disminuir su nivel de emprisionamiento post-pandémico. Queremos también expresar que esos centros, esas personas privadas de libertad, están distribuidas en 46 centros de privación de libertad de adultos, más 6 de adolescentes en conflictos con la ley, que tiene una norma especial en nuestro país. Es importante resaltar y decir que ese nivel de hacinamiento reconocido por nosotros ante el mundo y a los diferentes ONGs de República Dominicana viene arrastrándose desde la dictadura. Y el efecto neto de la necesidad de plazas, tenemos una falta de 9.985 plazas faltantes, que es lo que contribuye a tener el 64% de hacinamiento. No obstante, y es la noticia buena, que ya es compartida por muchos de los dominicanos, la gran mayoría de los dominicanos la conoce, que el Ministerio de la Vivienda se ha abocado a establecer y terminar con 11 recintos penitenciarios en una hoja de ruta, en un cronograma de trabajo a 18 meses con una inversión de 3.750 millones de pesos dominicanos. En el video se observa las inauguraciones que las organizaciones de la sociedad civil, sin excepción, han sido invitadas a las inauguraciones y reinauguraciones de centros, como lo es, y que hemos oído mencionar,
que ya se está en ejecución, ya lo recibimos hace 8 meses, el Centro Penitenciario de Elías Piña, que le sumó 180 plazas. Con eso hemos conjurado en un porciento alto el hacinamiento del sur profundo. También hemos inaugurado el Centro de Atención y Privación Provisional de Libertad, una preventiva en el centro de Ciudad Nueva. También hemos aperturado en esta gestión el Centro de Privación de Libertad Provisional de Santiago de los Caballeros, el Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros. También hemos aperturado el Centro de Privación de Libertad Provisional Batey Bienvenido, el número 4. También hemos aperturado el Centro de Adultos Mayores de Batey Bienvenido. Con eso le hemos dado dignidad. Esos han sido, están trabajando con vigilantes de tratamiento penitenciario. En ese centro de Batey Bienvenido, que es un complejo, se abrirá un centro de atención en crisis en salud mental, para eso que hemos mencionado anteriormente. Sobre los procesos de atención en salud, vamos a poder precisarles sobre la atención en salud mental. La privación de libertad es un problema de salud mental en el mundo y de hecho es el tratamiento. Se crearon los pabellones de atención especializada para salud mental. En estos abrimos, tanto en La Victoria como en Najayo Mujeres, pabellones específicos. Se aperturó con la aprobación de la Procuradora General de la República un fondo de 400,000 pesos mensuales para aquellos privados de libertad que no tienen seguro médico para su atención especializada en salud mental. Y lo pueden y se puede evidenciar en cada uno de esos centros el personal que tiene. En cuanto a la salud, podemos decir que de haber recibido un sistema con que los privados de libertad solamente tenían seguro médico subsidiado, no llegaban a 3,000, tenemos 17,122 privados de libertad con seguro de salud subsidiado por el Estado. En relación a la alimentación, son suministradas en base a un convenio con los comedores económicos del Estado, las raciones, 31,600 raciones por fase, desayuno, almuerzo y cena. La atención en salud, pudiéramos hablar de la calidad o de la dieta que pudiera tener cada una de las personas, pero la situación de la alimentación no es un problema en la privación de libertad en República Dominicana y gracias a Dios que la invitación a que ustedes lo vean podrá evidenciarse. No es la panacea, hay mucha necesidad de poder revertir una realidad de décadas, pero esta gestión está haciendo lo que están evidenciando las acciones del Estado para poder trabajar hacia ello. Sintetizo diciendo que en materia de educación, la población adulta tiene una alfabetización de 2,356. 11,048 están cursando educación básica. 7,990 están educación médica, prepara. 1,222 educación superior. 7,548 realizan cursos técnicos en Infotep. 476 se han graduado en carreras universitarias, 40 privados de libertad en posgrados y maestrías. Entonces, asimismo, se observa que la población ha podido acceder al trabajo remunerado de 5,000 personas privadas de libertad y de estos al interno de los centros penitenciarios. Y la otra parte, 2,606, tienen trabajo remunerado fruto de la aprobación de los jueces para que puedan hacer trabajo fuera de los centros penitenciarios. Finalmente, quiero expresarle que la sociedad dominicana, el sistema penitenciario dominicano, cuenta con un plan, con una hoja de ruta, que fue inclusive auspiciado en base a la condición metodológica por un organismo de cooperación internacional, la ESID, del cual hemos compartido a todos los miembros de la sociedad civil, que presenta el plan 2024-2028, en donde todos y cada una de las expresiones de necesidades tiene su cronograma, está compuesto un eje, tiene objetivos, tiene líneas de acción, tiene estándares, tiene niveles de medición y quién es el responsable y en cada tiempo que puedan establecerse. Muchísimas gracias por escucharnos. Pasamos. Para continuar con la presentación del Estado, le voy a ceder la palabra
a la magistrada Danisa Cruz, directora del Departamento de Derechos Humanos y la Unidad de Reinserción de Repatriados del Ministerio Público. Muchas gracias. Buenas tardes, señora presidenta, estimados comisionados, miembros de la delegación dominicana, representantes de la sociedad civil y espectadores en línea. Como representante de la Procuraduría General de la República, es un privilegio dirigirme a ustedes para abordar un tema de vital importancia para los derechos humanos, una problemática que afecta no solo a la República Dominicana, sino también a muchos países en todo el mundo. Durante más de dos décadas, la República Dominicana ha trabajado incansablemente para mejorar las condiciones de los reclusos en nuestras instituciones correccionales. Nos hemos comprometido con un proceso integral de reforma penitenciaria basada en los derechos humanos, implementando mejoras estructurales, normativas, institucionales, educativas y culturales. Nuestro objetivo es establecer políticas y programas que aseguren el respeto de los derechos humanos, la integridad física y psicológica de los internos, así como su reinserción social. En mi intervención me centraré en el papel del Ministerio Público en el debido proceso y en las medidas alternativas a la prisión preventiva. El legislador dominicano ha priorizado la persecución penal como política extrema, pero reconocemos la importancia de buscar soluciones alternativas consensuadas que respeten los derechos de todas las partes involucradas. Hemos promovido activamente el uso de figuras legales como la conciliación, el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos penales, siempre garantizando la participación de las víctimas en el proceso. En el año 2023 se llevaron a cabo numerosas soluciones alternativas en todo el país, reflejando el compromiso de nuestro sistema con la resolución pacífica de conflictos. Es importante destacar que solo el 21.5% de los casos en la República Dominicana son judicializados y la mayoría de estos casos están relacionados con delitos graves como el narcotráfico, el lavado de activo, la violencia de género, la violencia sexual, robo agravado, homicidios y secuestros. Depositamos un cuadro con las estadísticas. El Ministerio Público, a través de sus fiscalías comunitarias y juzgados de paz, sumaba iniciativas como las Casas Comunitarias de Justicia, en colaboración con la sociedad civil y organismos internacionales, han beneficiado a cientos de miles de personas en todo el territorio nacional con estas soluciones alternas. Sobre las establecidas en el Código Procesal Penal, podemos decir que la conciliación es la solución de conflicto con la intervención del Ministerio Público en delitos menores y más del 15% del total de los casos que ocurren en la República Dominicana se solucionan por esta vía. En el 2023, en todo el territorio nacional, se conciliaron más de 8.595 casos. A través de la mediación, siendo el eje de la prevención de la política criminal del Estado, se creó el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos como una forma de dar salida rápida y efectiva a los casos, diferencias o conflictos entre partes, sin necesidad de ir a litigios. En los últimos meses se han capacitado más de 2.700 personas como mediadores de conflicto en distintas comunidades del país. Sobre la figura del criterio de oportunidad, que es la facultad que tiene el Ministerio Público de prescindir de la acción penal bajo ciertos criterios razonables y siempre sujeto a control jurisdiccional, durante el 2023 se aplicaron 2.140 criterios de oportunidad para los casos de consumo de sustancia controlada y otros delitos menores. También se ha utilizado esta figura en los casos de criminalidad organizada, siempre con control judicial. Sobre la suspensión condicional de procedimiento, que es una de las soluciones alternas más aplicadas en la República Dominicana, esta se aplica a solicitud de parte o promovida de oficio por el Ministerio Público. En la República Dominicana se conocieron 3.245 casos de suspensión condicional del procedimiento durante el año 2023, aplicados a aquellos delitos menores que admiten esta figura jurídica. Sobre el acuerdo penal abreviado pleno y el acuerdo penal abreviado parcial, ambas son soluciones alternas al conflicto que se aplican para delitos de cierta gravedad. La realidad es que estos tipos penales son menos conciliables, ya que en virtud de las defensas, estos suelen litigar el proceso en lugar de llegar a acuerdos de este tipo. Las reglas para aplicar estos acuerdos están establecidas en los artículos 363 y 364 del Código Procesal Penal.
Durante el 2023, se hicieron 1.326 acuerdos aplicando estas soluciones alternas. Ningún código procesal penal de la región tiene las garantías y el índice de aplicación de soluciones alternas que tiene la República Dominicana, pero sí debemos reconocer que estas medidas tienen su oportunidad de mejoras, ya que en la actualidad tenemos más de 17.000 personas a las que se le han otorgado medidas no privativas de libertad y se encuentran en estado de rebeldía judicial, es decir, que debían presentarse al proceso, pero no lo hacen. El Ministerio Público está comprometido con el respeto de los derechos humanos de todas las personas involucradas en el proceso penal, incluidos los acusados y las víctimas. Nuestro objetivo es abordar las necesidades del sistema correccional y trabajar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la señora Neira Paulino, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, embajadora. Para mí es un placer estar delante de la comisión en este tema. Quisiera expresar rápidamente en el minuto y medio que queda el interés que tiene el gobierno dominicano de mantener este diálogo abierto, oportuno, siempre, tanto con la sociedad civil como con la comisión. Hemos tomado debida nota de las inquietudes y los planteamientos presentados aquí. Reconocemos la importancia de escuchar diversas perspectivas. Estamos comprometidos a abordar cada preocupación con la seriedad que se merece. Fundamentalmente queremos destacar el respeto irrestricto que tiene la República Dominicana en cuanto al tema de la dignidad humana contenido en la Constitución Dominicana. En respuesta al posicionamiento expresado por ciertos sectores de la sociedad civil hoy en día, el tema del hacinamiento y otras imputaciones relacionadas con las condiciones de los privados de libertad, el gobierno desea reiterar su compromiso con el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas bajo su jurisdicción. Es importante señalar que si bien reconocemos la existencia de desafíos en este ámbito, es necesario abordar estas cuestiones desde una perspectiva integral y objetiva, considerando medidas y esfuerzos implementados para mejorar las condiciones penitenciarias y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por ende, rechazamos enfáticamente cualquier afirmación que no refleje fielmente la realidad o que omita los avances y acciones emprendidas por el gobierno dominicano para abordar estas preocupaciones de manera efectiva y constructiva. Finalmente, quisiéramos volver a mencionar nuestro compromiso, reiterar el compromiso que tenemos de colaborar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer los canales de comunicación y el compromiso con los derechos humanos. Estamos convencidos de que juntos podemos lograr avances significativos en la promoción y protección de los derechos fundamentales. Estamos depositando al final de esta intervención unos documentos que van a ampliar la posición del Estado dominicano con evidencias probables y comprobables de todo lo que hemos planteado en el día de hoy. Muchas gracias. Thank you very much, representatives of the state. And now I turn over to my colleague, Commissioner Rallon, who is the rapporteur for the rights of persons deprived of liberty. Go ahead. The country rapporteur. Oh. And also the country rapporteur. And also the country rapporteur. Thank you. Thank you. Muchas gracias, Presidenta. Comisionado Estuardo Rallon, relator para República Dominicana y relator para personas privadas de libertad. Quisiera saludar tanto a la Organización de la Sociedad Civil como la ilustre representación del Estado y un saludo especial a la embajadora de República Dominicana. Y en este tema he tomado debida nota de ambas intervenciones, también de las propuestas que sé que hay una parte que complementarán al final, pero digamos hemos escuchado digamos una serie de datos, una serie de situaciones que dan cuenta en lo que ha manifestado la sociedad civil de desafíos muy importantes en aspectos que tienen que ver con el uso de la prisión preventiva, de tasas de hacinamiento, de algunos derechos específicos, vitales en las condiciones como alimentación,
como agua. Y al final, en las diferentes solicitudes que hacían, daban algunas sugerencias de líneas de acción y pedían que la comisión pudiera, después de esta audiencia, de encontrar algún mecanismo de dar seguimiento a esta temática. Por otra parte, también el Estado nos ha hecho una presentación bastante completa de datos, de acciones que se han emprendido, y dentro de esta presentación pues nos hablan del plan de acción que tienen 2024-2028, los esfuerzos de coordinación con el Poder Judicial, y han manifestado su voluntad y su apertura para mantener este diálogo. Este es mi quinto año en la comisión. En los 4 años anteriores he estado a cargo de esta misma relatoría de personas privadas de libertad, y creo que todos acá conocemos que los desafíos que hay en los sistemas penitenciarios no son una situación particular de un estado específico, sino que es una situación regional. Una situación de carácter regional que la única manera de poderla ir abordando es precisamente con una ruta, con un plan de acción que permita ir tomando acciones que puedan resolver algunas fallas estructurales que muchas veces existen. Algunas pueden ser de índole normativo, otras pueden ser de índole presupuestario, otras de una, digamos, coordinación interinstitucional más eficiente. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una serie de instrumentos dentro del marco de sus competencias que pone al servicio tanto de sociedad civil y de estados para abordar esta temática. Desde una visión colaborativa, estas pueden ir a mecanismos específicos de asistencia técnica, por ejemplo. Si un estado tiene un plan de acción como este plan plurianual, perfectamente la comisión puede eventualmente, en ese diálogo que se mantiene, buscar alguna posibilidad de ofrecer asistencia técnica que permita avanzar en una línea concreta que haya sido trazada en ese mismo plan. Igualmente, en esa voluntad de apertura y de mantener el diálogo, se pueden encontrar espacios para llevar a cabo mecanismos de capacitación a distintos funcionarios, no solo de seguridad en los niveles que existan para el sistema penitenciario, sino también en cuanto al organismo judicial o el poder judicial, para, digamos, mejorar la precisión o la aplicación, si ese es el caso, de que se puedan dar medidas alternativas a la prisión preventiva. Los datos de hacinamiento, los datos de un uso excesivo de la prisión preventiva, de estas condiciones que se han descrito, pues la única manera de irlas atacando es con esas acciones, y desde ya les indico, hay una apertura también de la comisión, nos ponemos ahí a disposición de poder mantener este diálogo. Creo que es importante, también lo decía la sociedad civil, esperamos que luego de esta reunión pueda dársele continuidad no solo a la conversación, sino a acciones en donde la comisión pueda apoyar, que al final todos tenemos, creo que, un mismo objetivo: ir mejorando el sistema penitenciario de acuerdo a los estándares interamericanos, de acuerdo a que pueda una realidad que existe hoy transformarse en un resguardo con dignidad, en un resguardo con aplicación técnica de la ley. Y la comisión, cuando interviene con esa visión colaborativa y se le permite apoyar, puede también ser un excelente interlocutor para poder obtener a veces coordinaciones interinstitucionales que son más complejas cuando no se tiene esa mirada del sistema interamericano de una forma más cercana. Así que parte de lo que yo quería
era agradecer la presentación, agradecer los datos que ambos nos han dado y manifestar que hay un compromiso, una voluntad de la Comisión de poder abordar este tema de una manera colaborativa, técnica y apegado a los estándares interamericanos. Muchas gracias. Commissioner Bernal. Muchas gracias, Presidenta. Pues yo también quisiera intervenir en primer lugar dando las gracias a los peticionarios por estar aquí. En segundo lugar, quiero dar las gracias al Estado por haberse tomado esta audiencia muy en serio, en el sentido de mandar no solamente a la jefe de la misión, a la embajadora, sino a los funcionarios competentes que han venido a hablar y a presentarnos información actualizada sobre el tema. Yo debo decir que en mi vida pasada de magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, tuve como una de mis tareas a cargo el formar parte de la sala de seguimiento de prisiones, del famoso caso estructural de prisiones de Colombia. Por eso esta problemática la conozco muy bien. Es más, en aquel entonces recuerdo un viaje que hice a impartir clases en el doctorado en la Universidad Madre y Maestra en República Dominicana y me preguntaron sobre este caso, que es uno de los casos estructurales más conocidos de la Corte Constitucional colombiana. Por esa razón sé que este es un caso que en primer lugar no es de fácil solución. Es decir, yo aquí doy mis puntos de vista, yo no creo que una solución tan simplista sea indultemos y ya, se acabó. Esto es inconcebible. El Estado tiene el deber de proteger a los ciudadanos y el deber de ejecutar el derecho penal. Ese es uno de los deberes que también el Estado tiene que cumplir con base en la Carta Democrática y con base en la Convención de Derechos Humanos. Dos, es un problema estructural porque implica la vulneración de múltiples derechos de las personas que están privadas de la libertad, porque las condiciones de hacinamiento, alimentación, educación, salud, desarrollo de la personalidad, etcétera. Y tres, que implica varios niveles de posible solución, desde políticas públicas que son muy costosas, como construir la infraestructura carcelaria, mantenerla, hasta cosas muy sensibles como la política criminal, como diseñar la política criminal, asunto que, dentro de otras cosas, pues escapa de las manos del Ejecutivo. Es decir, estamos aquí ante la presencia de unos funcionarios que no son los competentes para decidir eso, porque el derecho penal es un derecho penal legislativo, es el Congreso el que hace las leyes penales, y en ese sentido, pues, valdría la pena tener aquí el Congreso para convencerlos de que tiene que haber algunos cambios en la política criminal del Estado. Entonces, yo reconozco que este es un problema estructural de muy difícil solución y además, como lo decía el comisionado Rallón, también regional. En todos los países de América Latina podríamos hacer esta misma audiencia con los mismos comentarios, los mismos resultados. Ahora, ¿cuáles son algunos puntos concretos a los que yo quisiera hacer referencia y que tienen que ver con las dos partes en esta audiencia? En primer lugar, como ya lo mencioné, uno, no, esto no pasa por soluciones simplistas. Dos, hay que tener en cuenta que el Estado tiene el deber de garantizar y proteger la vida de las personas en privación de libertad y tiene que usar la fuerza pública para eso. Incluso en ciertos casos la policía, si esto es lo que se necesita para proteger la vida de las personas privadas de la libertad. No me quiero extender a otros ejemplos del continente, pero hay casos actuales trágicos de masacres en cárceles, precisamente porque el Estado no tiene el control de las cárceles y para poder controlar la cárcel necesita la fuerza pública. Ahora, por otra parte, hay algunas cosas que uno podría repensar. Uno, desde luego se necesita el desarrollo de infraestructura, las posibilidades de buscar asociaciones público-privadas en donde haya inversión privada para el desarrollo de esa infraestructura. Hay algunos modelos que logran atraer esa inversión privada. Dos, el
abrir un espacio de discusión de política legislativa para saber si, por ejemplo, es posible reducir la prisión preventiva en muchos de los casos en los que no sea necesario. Tres, un punto que para mí como relator de los derechos de las personas con discapacidad es bastante sensible y es el intentar desinstitucionalizar a las personas que son discapacitados mentales y que están en condiciones de institucionalización. Esa es una vía de trabajo, por ejemplo, en la que también la Comisión podría prestar una cooperación técnica. Pero esos son, digamos, algunos aspectos muy marginales que llevan a reconocer que esto es un problema, la verdad, muy, muy complejo. Les cuento, con eso termino, en Colombia las sentencias de la Corte Constitucional terminaron aplicando una regla que se llama la regla del equilibrio decreciente para desacinar las cárceles, que es la siguiente: el número de personas que entran a una cárcel todas las semanas tiene que ser siempre menor del número de personas que salen de la cárcel. Muy bien. ¿Cuál es la trágica consecuencia de esa regla? Que las estaciones de policías que no tienen la infraestructura, se llenaron de personas detenidas esperando ser enviadas a la cárcel. Y en este momento, en las estaciones de policía, las URIs en Colombia, la gente no tiene alimentación, no tiene agua, no tiene acceso a servicios médicos. Es decir, aquí no hay fórmulas mágicas. Muchas gracias. Thank you very much, Commissioner Bernal. And for those online, this is Roberta Clark speaking. I want to say, I agree with my fellow commissioners that this is not an issue just for the Dominican Republic. This is an issue for the region, for the entire region, for the Americas and the Caribbean. In fact, just recently I was watching a documentary on prison conditions in the southern United States, and it could be everything that we heard here today. The thing is that we're living in the world, in a part of the world where we have historic inequalities. We have a lack of state capacity to meet all the needs for education, proper health care, for good access to justice. And we also are in a region where organized crime, as we have to say, is getting quite a firm grip on our countries. So this is not a problem that's going to go away soon. And I just want to say at the outset, the solution does not lie in prisons and in prison walls. The solution is in socioeconomic policies. So I just want to say this is part of the complexity. And I say that because as I was listening to the presentation, and there's a significant degree in emphasis between the representatives of civil society and representatives of the state. The state, you're presenting your plans, your aspirations, your framework for resolving these issues. And civil society is presenting the reality of people here and now, how they're living in the moment. So the perspective is a bit different, but I have to say I'm compelled by the what is as the way in which I frame how I'm understanding what is going on and all of the deficits, and I think about the gender differentials, although according to the statistics online, there's a small percentage of women incarcerated, but not having any access to feminine hygiene products. And the men, everything, the overcrowding, the, you know, in unsatisfactory drinking water, that you can just imagine the sanitation. We just have to put ourselves in that framework, right, to feel what that is like. So I went back just to see what the commission has the commission addressed this issue before for the Dominican Republic, and I did find, in fact, it did in 1999. I don't know, Maria Claudia, if that was the focus of the entire report, but there's a 1999 report further to country visits. And everything that was said here today is in that report. I was quite amazed. It's so similar, including the recognition of the difficult context, the complexity, the structural issues, the cultural issues, the anachronistic systems, the insufficient resources, all of the things that have been checked here were checked in 1999. And if you read the report, we can see a lot about the plans to build new prisons, justice reform. It's a lot of it is here. So, and of course, a lot of that is resource dependent. And you know, we are living in small island developing states.
where we may not have all the resources we need to do all the things that we want to do. But I really wanted to ask, what, since 1999, what have been the factors that, that may have hindered the state from implementing in the way in which it has wanted to implement some of the reforms that would address the question of prison conditions? And then I also would like to really say the countries where there's a lot more equality, unsurprisingly, there's very small prison population. I don't want to compare our small Caribbean states with the Nordic countries, but those Nordic countries which invest a lot in social equity, they don't even believe in incarceration. So they have other ways of dealing with that. I'm not saying that we're there yet in this region, but I think we're going to have to stop thinking about, it's a very colonial thing, that harsh punishment is what we do with people who are in conflict with the law. And is it what we want to be doing with young people? You know, adolescents, older youth. So it's just something I'm asking from the sociological part of my life. How do we address this problem, which is not about building prison walls and adding mattresses, though we need to do that, but is that where our solution will lie in the end? So I want to stop there. I've spoken too much. And I want to turn over to Maria Claudia, yes, and also to maybe tell us about the report, sí, of 1999. Exacto. No, sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero que todo, saludar a la ilustre representación del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil e indicar que efectivamente la Comisión viene dando un seguimiento a la situación de personas privadas de libertad desde más de 20 años. Y después del informe del año 99, la Comisión realizó una visita de trabajo a República Dominicana en el año 2006, donde pudo verificar cómo se había, digamos, avanzado en la reforma penitenciaria y pudo visitar alguno de esos nuevos centros penitenciarios con el nuevo modelo, pero cómo permanecían el antiguo modelo con todos estos problemas y estas situaciones que tanto las personas de la sociedad civil como la comisionada ahorita reafirmaba. Y entonces, en esa mirada longitudinal, esta audiencia es extremadamente relevante para dar una actualidad y poder tal vez hablar un poco de las propuestas que está trayendo las organizaciones de la sociedad civil y que dialogan con la preocupación que tiene el gobierno y la mirada de cooperación técnica del relator de país y temático. Entonces, habían unos elementos, bueno, me quedan 42 segundos, unos elementos centrales que eran, bueno, hay una diferencia entre los cupos que se marcan en cuanto al faltante para atender el hacinamiento de lo planteado por la sociedad civil, dicen 16.000 y el Estado plantea de 9.000. Desde mi perspectiva es una buena noticia, pero ¿cómo se las dos miradas se articulan? Y luego estas propuestas de la posibilidad de aplicar y acceder a beneficios penitenciarios, si existen o no, las posibilidades reales en el marco legal de la figura del indulto, como en otros países o no, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la información que se trae, habrían 2.000 personas que pudieran estar ya gozando de esos beneficios. Entonces, eso sería, señora Presidenta. Muchas gracias. Thank you very much, Maria Claudia. And so now I turn back over to civil society. You have 12 minutes. And similarly for the state. Bueno, yo pienso que ya el país y lo privado de libertad de la República Dominicana ya con esta audiencia temática empiezan a ganar. ¿Por qué? Porque primero, inmediatamente se hizo público el conocimiento de la audiencia temática, el presidente habló. Y entonces al hablar, conforme a las informaciones de los derechos humanos, sabe que era porque el presidente ya tenía conocimiento, según nuestra fuente, que hoy aquí no íbamos a ver la cara. Mire todo el Estado, mire la pobre sociedad civil, y quiero agradecer la presidencia de la responsable para la región de la Federación Internacional de Derechos Humanos, a quien le habíamos solicitado en nuestra condición de que somos miembros
la única organización de derechos humanos de la República Dominicana, de la Federación. Y entonces, de verdad que nos sentimos altamente orgullosos con nuestra compañera Jimena Pérez, que ha venido desde la sede central de la IFIDH apoyando. Fíjese, honorable comisionada, honorable comisionado, nosotros como sociedad civil saludamos el diálogo y pienso que desde el Estado, que siempre nos hemos escuchado, porque desde el 2004 hasta el día de hoy, ¿quién les habla? Inclusive volví de nuevo a la universidad a estudiar el sistema penitenciario porque me apasiona, pero además es el sector más vulnerado de la sociedad dominicana. ¿Qué resulta, señores y señora comisionada? Es un problema, como decimos los dominicanos, que no nos mareen. Y le voy a hacer sintético porque sé que el tiempo, y nos gustaría para demostrar quién tiene verdad y quién tiene mentira. Fíjese qué pasa. Ahora, con el periodo constitucional, para no irnos atrás, en donde vieron y reconocemos grandes avances, lo primero es lo que hizo el ciudadano presidente, y el Estado lo sabe, porque ellos saben las relaciones que tiene la Comisión de los Derechos Humanos y el Estado. ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué hay que hacer? Nosotros le dijimos, presidente, culminar la reforma penitenciaria. ¿Y qué hizo el presidente? Dictó entonces un decreto, que es el que nosotros hemos hecho referencia. ¿Dónde fue a parar ese decreto? A casi 4 años de gestión constitucional de la que yo tanto luché para llevarlo. Y ellos lo saben, el Estado. En el zafacón del olvido. En el zafacón. Se creó una mesa penitenciaria en la que la Comisión de los Derechos Humanos era parte. ¿Dónde se enterró? A raíz que todavía el país y la sociedad dominicana y la comunidad internacional espera que digan por qué esa mesa se cerró al diálogo y trajo como resultado la consecuencia de un gran experto que ustedes conocen, que fue Roberto Santana, y entonces eso se fue al cementerio y jamás de eso. Se han hecho esfuerzos, pero insignificantes, y nosotros lo reconocemos. Después de eso, nosotros los derechos humanos hemos hecho 3 talleres y cursos. Le hemos planteado al ciudadano presidente, hemos hecho visita, hemos hecho vigilias y hemos hecho marcha y no nos han escuchado. Y siempre, entonces, como decimos en buen lenguaje dominicano, entonces la culebra, y ustedes me excusan, no se amarra por el rabo, la culebra hay que amarrarla por la cabeza. Entonces, como se cerró la posibilidad de diálogo entre el Estado dominicano, porque solamente no escuchaban y no mareaban, eso nos motivó a que estemos igual. Nosotros estamos en condiciones en que discutamos, porque al final nosotros lo que queremos es solucionar el problema de aquella gente que lo requiere. Porque si yo le digo a usted que nuestro centro de privación de libertad después de las 8 de la noche se enferma uno y se va a morir porque no hay cómo trasladarlo, para poner un simple ejemplo, pero eso se puede solucionar. Y nosotros entendemos que muchas de las cosas que se han planteado, hay verdades y hay mentiras, pero no podemos entrar en detalle porque sabemos el tiempo de duración y que hay otras audiencias pendientes de este honorable comisionado. Ahora, ¿qué nosotros proponemos? Reiterar nuestra propuesta sobre la base de que hay verdades de ambos lados, porque fíjese, tan sencillo, el problema del hacinamiento. Cojamos la cantidad que dice nuestro hermano y distinguido director, a quien admiramos y respetamos porque hemos trabajado junto de la sociedad civil y él lo sabe. ¿No es así, ingeniero? Bueno, ni hablar de nuestra procuradora de derechos humanos, un profesor que no ha dicho nada porque aquí no se ha abordado la prisión preventiva. Yo pensé que iba a oír que se dijera algo porque nosotros estamos dando una cifra, señores, de que no nos crean a nosotros, pero crean la realidad que de cada 100 presos preventivos, pónganle ustedes el 70% son preventivos y eso es inaceptable lo que nosotros estamos planteando. ¿Y quién tiene la culpa? Ahí hay una situación compartida entre el Ministerio Público y el sistema de justicia que representa uno de los poderes del Estado de la República Dominicana como es la Constitución. Entonces, hay un problema cuando realmente hay jueces que han establecido en escrito y lo vamos a suministrar. Porque hablar del Estado de Derecho, yo le digo a ustedes, o hay que ver ese informe del 2023,
porque es muy bueno venir a un cónclave a decir que en República Dominicana los derechos son efectivos y que luchamos por ellos. Pero cuando usted va a la práctica, honorable comisionado, nosotros vamos a dejar este documento, vamos a dejar el documento de Defensoría Pública para que usted vea la situación penitenciaria. Entonces, no nos vamos a hacer referencia a muchas cosas. Nosotros lo que queremos es de que desde la comisión, tal y como lo ha venido haciendo en los últimos años, se le pueda dar seguimiento, como lo hizo en el 97, creo que lo hizo en el 2020, en el 2006, y que por eso estamos planteando que, escuchado al Estado, escuchado a nosotros, las argumentaciones, los documentos depositados, ustedes sean como comisionados y que el Estado pudiera aceptar, que a veces lo niega, de que ustedes pudieran ir a la República Dominicana, no con la idea de dañar, no con la idea de buscar, como decimos en dominicano, cuatro patas, no, de buscar grandes soluciones, porque nosotros, en el aval de la Comisión de los Derechos Humanos, y puedo decirlo por la FIDH, lo que queremos es soluciones que no son fáciles, son estructurales. Pero, honorable comisionado, fíjese, en un solo centro se gastaron 6.000 millones de pesos, que es la paga para solucionar el problema de la Victoria, y en estos 4 años se dejó avanzada. Y un país pobre, como usted decía, señora comisionada, gastar 6.000 millones de pesos, no es culpa de este de aquí, es culpa del Estado y dejarlo abandonado. Y yo que estuve ahí, que puedo decirlo, y la magistrada lo sabe porque pertenece a esa gestión, se quedó casi lista en más de un 80%. Y nosotros desde la mesa de justicia lo íbamos a resolver en un año. Pero dejar lo que hoy se anuncia que se va a culminar, tomaría que se culminara. Fíjese, si el Estado se compromete que no sea un acuerdo sincero y ante ustedes a culminar los 7 centros, y lo sabe, resolvería un problema al director del sistema penitenciario, porque la paga solamente está prevista para 8.000, no van a caber los 8.000, porque eso fue algo que no se consultó a los expertos. Pero ahí hay casi 7.000 que pudieran ser, presentarse a la solución, porque si cogemos los 25.000 para vamos ubicando en el hacinamiento, si cogemos, ¿verdad?, como dice el director, que es quien maneja los datos por entra y sale de cada día, si tenemos casi 25.500, la Procuraduría, confirmado por nosotros, solamente tiene espacio para 12.000 más lo que ha añadido. ¿Cuándo tenemos el problema? De 13.000. Si lo que tenemos, añadiéndolo los 7, construimos 10.000, ¿cuánto tendríamos el problema? Estaríamos hablando de 3.000. Con la medida que nosotros estamos planteando, que no están al margen de la Constitución, y no estamos hablando de privado de libertad, que de grande delito, porque eso no. Entonces nosotros quizás no estuviéramos sentados aquí o pudiéramos buscarle la solución. En esas atenciones, nosotros, aparte de reiterar, un minutico al compañero y con eso, porque al final no nos vamos a ver los detalles, lo que queremos sí es que este diálogo sea sincero, que este diálogo no vaya mal a los problemas, pero que lo ejecutemos, que no sean mareos como la ley 113 que no se ejecutó, como el decreto que no se ejecutó, como la mesa que se desbarató, y así no se puede avanzar en un sistema que iba en progreso y que hoy nosotros decimos que se está disminuyendo. Bien, Presidenta. Nuestra compañera Belky Valdés estableció una fotografía de las cuales están siendo proyectadas en este momento. Esto es específicamente de la Centro de Privación y Libertad de Mujeres en Montecristi. Este lugar donde usted ve ahí, donde se asean 30 mujeres, alrededor de 30 mujeres, en un mismo baño, en condiciones inhumanas. Estas fotografías fueron suministradas por nosotros, por el Departamento de Defensoría Pública, en donde en un baño también las mismas 30 mujeres hacen sus necesidades fisiológicas y aseo personal. Existe una cisterna para el aseo personal de las féminas, donde es, en la cantidad de gérmenes es bastante amplia. El día de hoy el Estado ha presentado el sistema penitenciario de Alicia en el País de las Maravillas, donde todo está bien, donde todo es bello, donde todo es mucha felicidad. En ese lugar donde usted ve esa fotografía, existen 30 mujeres sin ningún tipo de intimidad, sin ningún tipo de privacidad entre ellas, en camarotes de a 3 niveles. Esa es la realidad de centros penitenciarios de mujeres en la República Dominicana, de uno de ellos. Pero también existen los nuevos modelos que nosotros reconocemos de que hay un poco de dignidad.
Pero ¿qué pasa, honorables? Como decía la relatora, en el 2004 se estableció un nuevo modelo, pero en vez de evolucionar hacia el nuevo modelo, todos los centros del país hemos estado involucionando. Porque las autoridades y el gobierno dominicano saben que los privados de libertad del nuevo modelo se han arrabalizado y ahora mismo tenemos prácticas que no eran concebidas en el pasado, como el consumo de drogas en los centros de privación de libertad del nuevo modelo penitenciario, el uso abusivo de golpes y maltratos y torturas dentro del centro penitenciario, donde se le entra en un lugar a los internos y le dan con un tubo a lo que se maltratan. También los privados de libertad hasta 3 meses en una celda de castigo. Es decir, en vez de evolucionar hacia un sistema que era la panacea de la región, hemos estado involucionando hacia abajo. Sabemos que este es un sistema estructural y nosotros como Comisión Nacional de Derechos Humanos hemos estado a la par con el Estado para buscarle soluciones reales al sistema. Pero no vimos la necesidad, como dice nuestra relación que traemos aquí, de traerlos a organismos internacionales, porque no hemos sido escuchados en la justa medida, porque nosotros aquí somos la voz de los que no tienen voz. Los privados de libertad no pueden presentarse ante usted, Presidenta, ni ante los comisionados a establecer todas las verdades que están presentando el día de hoy. Es una realidad de que en la República Dominicana, en el Ministerio Público que está representado aquí, siempre pide prisión preventiva en contra. Es un 99.9% pedir prisión preventiva en contra del privado de libertad. Y los jueces imponen un 88.5% de prisión preventiva. Cuando la misma ley que establecen ellos, que es nuestro Código Procesal Penal, que es uno de los más garantistas, dice que la libertad debe ser la finalidad, debe ser la regla, y la prisión debe ser la excepción, según el artículo 22 del Código Procesal Penal. Pero es realmente al contrario. Es por eso que existe la gran cantidad de hacinamiento y las condiciones de alimentación son pésimas. No existe ningún tipo de alimentación óptima para el privado de libertad. Es cuanto, honorable. Thank you very much. Over to you, Ambassador, Representative State. Gracias, señora presidenta. Para referirse al tema de la prisión preventiva, le vamos a dar la palabra al magistrado Modesto Martínez, quien es consejero del Consejo del Poder Judicial. Pero antes de darle la palabra, yo quisiera aclarar o reiterar la voluntad de diálogo del Estado. El Estado está aquí y ha venido siempre a la Comisión porque tiene la voluntad de dialogar aquí y en la República Dominicana. Las autoridades que están aquí presentes siempre han abierto sus puertas, no solamente a la Comisión, sino a otros actores que tienen preocupaciones, que reconocen los desafíos para conversar y buscar soluciones conjuntas a los temas que nos afectan y que no han sido negados por ninguna de las autoridades del Estado que aquí han hecho uso de la palabra. Quería dejar claridad en eso y reiterar esa voluntad, y tiene la palabra el doctor Martínez. Muchas gracias, señora embajadora. Un saludo cordial a los comisionados, a los miembros de la sociedad civil, miembros de esta delegación, el público presente y las personas que nos escuchan. Damos las gracias por estar aquí en este día y aprovechamos el escenario para dejar sentado algunos puntos que pueden ser de interés para el manejo de este tema. En primer lugar, dentro del Poder Judicial, como ustedes saben, hay una cuota de participación en todo lo que tiene que ver la parte de lo que puede implicar que una persona esté en prisión. Las decisiones de prisión la dictan los jueces y conforme al nuevo código hay una labor de tutelaje con el juez de la ejecución de la pena, que también participa supervisando algunos centros carcelarios. Desde el Poder Judicial se han implementado esfuerzos para reducir el problema de las órdenes de libertad, implementando un programa de gestión de casos que, junto a un proyecto de optimización del proceso penal, dio como resultado que en el año pasado se expidieron 2.203 órdenes de libertad, con lo cual, pues, contribuimos con el descongestionamiento de las cárceles.
En el aspecto de la prisión preventiva, es importante que este escenario sea puesto en contexto de la, el planteamiento que hacen los denunciantes. Me parece que el tema de la prisión preventiva es de preocupación para todos, pero que sería de mucha utilidad que pudiese establecerse la segregación necesaria para establecer responsabilidades, de manera que esta comisión tenga mejores herramientas para poder ventilar el proceso del cual se le apodera. Entonces, cuando se habla de prisión preventiva, de presos preventivos, habría que establecer el tiempo que tienen esas personas en la condición de preso preventivo. Si podemos establecer que una persona que esté como preso preventivo dentro del plazo que establece la ley, se considera una moratoria del Estado. Probablemente no lo sea. Entonces eso habría que restarlo de ahí. Si estamos hablando de 26.000 imputados, y por decir algo tenemos 2 o 3.000 de los últimos 6 meses que están en rango de tiempo, eso hay que reducirlo al núcleo, al universo completo de los privados de libertad. Pero después de eso quedamos con esa cifra, y a esa cifra también hay que ver cuál es la situación del estatus de esos imputados. Y resulta que conforme a la ley, es el propio imputado que vuelve y crea su condición de preso preventivo. De manera que cuando una persona es condenada, haciendo uso de los derechos que esta misma ley, las convenciones le acuerdan, tiene derecho a recurrir la decisión. El hecho de recurrir la decisión lo vuelve al estado de preso preventivo, de manera que la persona está más del 70% del proceso completo en condición de preso preventivo generado por su misma acción. Entonces eso no se le puede atribuir una falta al Estado. Por eso es que, contrario a dejarlo sin la especificación correspondiente, me parece que sería útil que la comisión, la sociedad civil, hable de preso con sentencia y sin sentencia, porque eso permite a la comisión poder evaluar cuándo el Estado entra en falta y cuándo no. El Estado entra en falta cuando deja de dar una sentencia oportunamente y luego de darla, pues no la ejecuta. Pero si el Estado da una sentencia oportunamente, ya con eso se elimina la condición de preso preventivo del imputado. Ahora, si él recurre, él mismo renueva su condición de preso preventivo, porque conforme a la ley y los derechos fundamentales de las personas, para que una persona esté cumpliendo condena, debe ser mediante una sentencia con carácter de cosa irrevocablemente juzgada. De manera que mientras esa sentencia no tenga esa jerarquía, la persona va a ser permanentemente preso preventivo. Ese es uno de los problemas que causa, que lo estuvimos hablando en la reunión, de por qué una persona entra a la cárcel y sale peor, porque nadie puede obligarle a que en favor de él se aplique medida de reeducación, porque es un inocente. Entonces yo me paso 5 años preso, siendo considerándose inocente, y nadie puede reeducarme a mí porque yo soy inocente. Entonces reitero que hubiese sido muy útil para que la comisión tuviese en sus manos que de esos 26.000 los denunciantes dijeran, de esos 26.000 vamos a excluir 6.000 que entraron en los últimos 6 meses, que eso están en rango. Bueno, y luego de esos 6.000, de esos quedan 20, de esos 20 hay 15 que tienen sentencia, pero ellos recurrieron y ellos mismos decidieron ser preso preventivo. Esa es la conversación que hay que tener aquí. Y eso va a permitir crear un escenario de discusión que es el que nosotros hemos establecido, con la actitud que tenemos nosotros aquí de respeto a esta comisión, que aún con muchas de esas denuncias son de informaciones de periódico, a veces no todas comprobadas, porque ellos tienen informaciones que no tienen una estricta rigurosidad. Entonces nosotros le hemos dicho que nos ponemos las órdenes para confrontar esas informaciones. Lo importante es, como dice la señora embajadora, que nosotros tenemos interés de que quede constancia aquí de que reconocemos la autoridad de este organismo y estamos en plena capacidad de atender los requerimientos que se nos haga, y también a los denunciantes, que una abierta comunicación para trabajar y colaborar, porque no hay un propósito de violentar los derechos humanos en la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias, magistrado.
Ahora le voy a pasar la palabra nuevamente al doctor Hernández, director del sistema penitenciario, quien nos va a aclarar algunas cifras. Muchas gracias, señora embajadora, y nueva vez a todos los comisionados y presentes. Es reiterar la disposición del Estado, fundamentalmente nosotros como gerente del sistema penitenciario, de la apertura, de la transparencia, de poder realizar cada una de las observaciones que pueda hacer, como regularmente lo hacemos. No hay una sola denuncia que haya puesto que no haya sido sometida a la investigación, aunque sea verbal, y lo saben ellos. Al respecto de la evolución o respuesta del Estado, este plan no es posterior a la invitación acá. La invitación acá es, nueva vez, la reiteración, como dice la distinguida embajadora, de la responsabilidad del Estado dominicano de dar respuesta al respeto que tiene a esta comisión y venir con datos oficiales que son posibles de ver y transparentar en los portales de transparencia del sistema público dominicano y específicamente del sistema penitenciario. Que hay 45 centros, que hay 25 que son del nuevo modelo reformado, que ciertamente después del 99 se inició la reforma moderna del sistema penitenciario de República Dominicana, que en el 2011 fuimos reconocidos por las Naciones Unidas como centro de excelencia penitenciaria, que la intención y la gestión de esta gestión asumió el control del Estado y del sistema penitenciario en medio de una pandemia que de República Dominicana no fue la excepción y ralentizó cualquier tipo de los procesos e iniciativas que pudieran darse. Aún así, nosotros con esas estadísticas de poder recibir 27.198 personas privadas de libertad, con la mesa de coordinación interinstitucional de Poder Judicial, Ministerio Público, Sistema Penitenciario, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y otras organizaciones que pudieran, a mí no me toca invitarlos porque están todos abiertos el Poder Judicial, pero estarían y deben estar invitados, no sé por qué no asisten todos los que pudieran entrar y ratificar que nosotros la deficiencia de plazas, porque somos quienes manejamos el tema y está en el portal de transparencia, 9.985 plazas que van a ser conjuradas con el plan que desarrollo, con el inicio de las parras que está a culminar, lo vieron en el video y lo pueden googlear cuando el ministro de la Vivienda lo tiene, 8.700 plazas, con terminar Pedro Corto, 1.100 plazas, antes a 18 meses, Barahona, 550 plazas, la ampliación de San Pedro, 290 plazas. La preventiva de Higüey también va a tener esa incidencia, lo cual quiere decir que nosotros vamos a tener al término de 11.750 plazas. No hemos venido aquí, y yo no creo, y voy a hablar de mí, que no debía hablar, que como servidor público nadie me va a hacer venir aquí a mentir. Nadie lo va a hacer. Y eso, él me conoce, ellos me conocen, que nadie me va a venir aquí a decir mentiras. Imposible. Mejor renuncio a poder hacer eso. Entonces, ese es sencillamente el tema que nosotros hemos puesto aquí. Lo del plan, hemos solicitado que hablan de 2.000 personas que están en condiciones de estar en libertad y hemos solicitado la nómina por escrito para ver si, aunque jugamos un rol pasivo, poder en esa mesa pasarla al Poder Judicial. Todavía no lo hemos tenido, pero aguardamos esa espera. Yo finalizo diciendo que estamos en la apertura de vida. Queremos lo mismo para el Estado dominicano. Tenemos de vieja data luchando con esto. No hay razón por qué dividir los esfuerzos para poder conseguir lo que queremos todo en beneficio de esa población vulnerable. Muchas gracias. La magistrada Cruz, por favor. Sí, para finalizar, también reiterar la apertura que tenemos para cualquier organización de sociedad civil y trabajar juntos en las mejoras. No puedo irme de aquí sin aclarar que del total de los casos que dijimos que se judicializa, el 89% de ese total tiene que ver con los delitos de narcotráfico, lavado de activos, robo agravado, violencia de género, delitos contra las personas, delitos graves. Tengo los datos aquí, sí, los voy a depositar, donde dice que por homicidio
tenemos un 30.12%, agresiones sexuales un 6.92%, perdón. Por drogas tenemos el 22.71%, por robo agravado tenemos 24.51%, tenemos, evidentemente, son casos mayores y por tanto son delitos graves. Nosotros vamos a depositar las cifras para que ustedes tengan acceso, que son las cifras oficiales que nosotros tenemos. Y reiterar que la Procuraduría General de la República tiene el compromiso, al igual que sociedad civil, de darle una mejor calidad de vida a los privados de libertad y de siempre respetar el debido proceso. Gracias. Señora Presidenta, gracias. Solo para informar que estaremos depositando una serie de documentos que soportan, que dan apoyo a todo lo planteado aquí por el Estado y dan respuesta a muchos de los planteamientos y razonamientos que aquí ha dicho la sociedad civil. Gracias. Thank you very much, Ambassador. Before I close, I would just like to ask Commissioner Rallon, Country Rapporteur, to make a final comment. Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera muy brevemente, pero comentar que de lo que aquí se ha conversado, de lo que han manifestado, pues hay desafíos que se pueden transformar en una oportunidad de que se respeten los derechos humanos de mejor manera con un trabajo que la Comisión está en una buena disposición de poder hacer, si así se le requiere, desde una visión de asistencia técnica y de colaboración. Es decir, creo que acá se ha hablado con sinceridad de desafíos, pero también de voluntad, no solo de diálogo, sino de continuar avanzando, y lo que quería dejar sobre la mesa es que la voluntad nuestra de apoyarles bajo asistencia técnica, capacitación y una agenda positiva está a disposición. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Rallon. And if I may conclude and thank the representatives of civil society for your information, for your passion, for your commitment to the group of persons that you represent. And Ambassador, I would like to assure you that we really deeply appreciate the state's presence here, and just the size and composition of your delegation gives us a real good sense of your commitment, but also the recognition that this is a structural problem, and it's a problem not just of the Dominican Republic. It's a region-wide issue. And to the extent that you have the roadmap, Mr. Hernandez, we are going to be watching you closely to learn the lessons on the implementation of that roadmap, because if you are successful, it's a lesson for all of the, for the rest of the countries that are grappling with this deep problem. And I also want to thank you for your clarification on some of the statistics, and I look forward to any information that you all wish to send to the Commission so that we can deepen our analysis and be relevant in our technical support to the state. Thank you very much for the goodwill and for your presence.